¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Express, han tenido un día bastante, bastante bueno. En este video, por el título ya habrán visto, vamos a destruir barcos y les voy a enseñar dónde es la ubicación de varios para que lo puedan hacer lo más rápido posible. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer todo. Bueno, amigos, para hacer este desafío nos van a pedir que destruyamos un total de 7 barcos, lo cual está interesante. Lo que vamos a hacer es destruir también de estas tipo lanchas para ver si no nos cuentan el mero día. Si no, simplemente vámonos por barcos. Y es que aquí vamos a poder encontrar algunas. Les repito, la ubicación es aquí en acantilados arenosos. Exactamente más o menos por aquí por donde estamos. Esas son lanchas, a ver si no nos cuentan como barcos. En caso de que sí, sigamos destruyéndolo. Si no nos los cuentan, vamos a tener que venir a destruir estos, que son los barcos ya más grandes. Entonces vamos a estar destruyendo por aquí bastantes, todo lo que se pueda para que vayan sumando. Y de plano agarramos una lanchita por acá y vamos siguiendo y destruyendo todo lo que se encuentra cerca. O sea, como ven, ahí tenemos otras como lanchitas más aquí en la costera, por así decirlo. Vamos a tener otro barco. Pero todos esos barcos no nos van a estar contando. En caso de que las lanchitas no nos cuenten, vamos a enfocarnos directamente a estos barcos. Entonces nosotros vamos a venir y vamos a romper todo lo que se pueda. De esta zona ya tendremos todos. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos todo hacia la izquierda, hacia el faro de Loki, para encontrar más barcos. Entonces yo les pongo en cámara rápida donde se encuentran más barcos para que los podamos destruir. Vamos a seguir hasta esta parte, les enseño el mapa. Caminamos desde acantilados arenosos hasta acá, el faro de Loki. Y tenemos estos dos, a ver si nos los cuentan como barcos. Si no, es que son canoas. Y vamos a seguir hasta Tellis de Tiburoncín, que es acá enfrente. Porque acá enfrente vamos a tener más barcos. Como ven, ahí tenemos uno ahí estancado, que es por el que vamos. Aquí está. Tenemos otro barco y vamos a rodear la isla y les pongo en cámara rápida exactamente donde es que hay más barcos. Y bueno, amigos, otra de las ubicaciones donde podemos hacer esto lo más rápido posible es hasta el fondo del mapa, y vamos a tener que venir a esta zona que está repleta de barcos. Así que, a ver, bajamos un poco y les enseño exactamente dónde es que se encuentra. Vemos en el mapa y tenemos que venir hasta esta zona. En esta zona vamos a tener varios y bastantes barcos, entonces va a haber de todo tipo, ya sea que sean lanchas, ya sea que sean lanchas motoras como esta, ya sea que sean barcos completamente puestos como estos. O sea, ahora sí, en esta zona vamos a poder terminar el desafío bastante fácil. Si nos faltaban 3-4, bueno, aquí tendremos todos los que nos hagan falta para poder completar el desafío bastante rápido y bastante sencillo. Como ven, hay de todos tipos de barcos, entonces lo vamos a poder hacer muy rápido y bastante sencillo. A ver, aquí tenemos otro más acá arriba. ¿Está? Y acá hay otro más. Te digo que en esa zona vamos a poder tener bastantes barcos para poder terminar el desafío en caso de que nos falten algunos. Con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Y ahora sí, vamos con lo que sigue de los desafíos de esta etapa. En caso de que sea el último, bueno, ya tendremos todos. Ya saben que si este video fue de su ayuda, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos para que sepan cómo hacer este desafío lo más rápido posible. Me ayudarían mucho utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.